Good morning, teacher. Good evening. Good afternoon. Good evening. How's no your sé. day going? You're still at work? Wow. Yes. What time Today. do you finish? Today. TPM, I 6 a.m. So finished. you start at 6. Oh, you started at 6 p.m. today. No, 8 p.m. At 8 p.m. We you start. start. Okay. We start. Okay. So you're working night shift. Yes. Okay. Wow. And the rest of you, how are you doing? So tired, I'm so hungry, I'm sad. Todo. Okay, no, so nada you pasa. haven't had your dinner. Yes, I have. Oh, well, that's kind of tiring, I imagine. And the rest of you, how are you doing? How was your day? Hello, teacher. Good evening. Hi, Kathy. Happy Monday. Good evening. How are you doing today? I am, ¿cómo se dice? Enferma. Oh, you're sick. You got the flu? Yes. Oh, I'm sorry to hear that. Yes. Así que estaré solo de oyente. Okay, no worries, Kathy. I hope that you get well soon. Así que, bueno, qué mal que esté con su gripe, pero bueno, gracias por estar, aunque sea de oyente. Recuerden que pues es la última semana ya de clases y el lunes todavía tenemos. Okay. Así que, pues, gracias por estar haciendo el esfuerzo y esperemos que se mejore, Kathy. Sí, ahorita la gripe anda pegando. Súper fuerte. Sí. Sí. Casi todo el día he estado con calentura. Wow. Bueno, ¿y no se ha hecho la prueba o sí? No, pero ya fui al seguro, me dio incapacidad de 5 días. ¿Cinco? Yes. Qué envidia. Ay, no. Bueno, yo ya tuve mis 3. Bueno, sí, se anda dando. Bueno, qué terrible, ojalá se mejore. ¿Y los demás cómo están? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good evening, teacher. Very well, thank you. Oh, nice to hear that. Yes, nice to see. I am here. I am ready. Excellent, awesome. Thank you for being on time. You're always on time. So we're going to start the class. I'm going to share my screen. In the last class, we were talking about best practices, right? When you're at the phone or were you sending emails? So we were discussing about etiquette or those things. You remember? Yes. Okay, so and we were working in this reading, making like a summary of what we read here. Okay, so making a summary, what do you think it is important of this etiquette that we have here? Did you do the summary? ¿Hicieron el resumen o les faltó? Yes. Yes? Yes. Can you share your work? Yes, teacher. Number one, greetings. Uh-huh, greetings. What do you have about greetings? Dear sir or madam. Mm-hmm. Number two, reason for writing, replying. Mm-hmm. I am writing to make reservation. For example,
3, making a request, call, please let me know. Mm-hmm. If you can, again. Okay. Very good. Thank you so much for sharing. So we were discussing about this, and I think that all of you did your work. So let's continue here the practicing. Oh, let me move. This is, I'm not gonna write anything here. Okay, about the communication, let's see. Which is not good etiquette when talking on the phone? Speak using clear voice, interrupt the other speaker, or using polite language? B, teacher. Letter B, yes. Interrupt the other speaker. In number 5, if you receive a call while you're eating with your coworkers, what you should do? Ignore the call and continue eating? Answer the call at the table, or leave the table and answer the call? What should you do? Letter C. Oh, yes, letter C. Leave the table and answer the call. And then we were supposed to do this exercise to summarize the 5 etiquette guidelines from the article. Eso fue lo último que hicimos, hacer un resumen de las 5 guías de la etiqueta según el artículo. If you would do an etiquette manual for the year of 2022, what would you include? Number 1, for example, it says greet everyone in the facilities. What else would you include? Excuse me, teacher, greet. Saludar. Saludar. Saludar a todos en la serie. Okay, gracias. Saludar a todos en la en las instalaciones. En las instalaciones, ajá. Ese podría ser como el inicio del manual de la etiqueta para el año, sería 2022. Mejor 2023, este ya estuvo. So, ¿qué más incluirían ustedes en un manual de etiqueta para su compañía? Think in other 5. Piensen en otras 5. Las pueden escribir en el chat mientras los demás se nos unen. Vamos a trabajar en esto.
con...
Okay, what would you include to your manual? Vamos a ver qué hicieron. You can write it in the chat. Pueden escribir las reglas que pondrían. So you can write in the meeting chat. Smile everyone inside and outside the company. Okay, sounds good. Thank you, Jacob. To be punctual to your office, excellent. Very good, Ramiro, thank you so much. Anybody else? Any other rule for the manual? Only two? What about dress properly? That could be another one. Oh, very good, Maria. Offer water or coffee to visitors. Good. Very good. Thank you so much. Be polite when you send email, official emails. Okay. Okay, Candy, very good. Dress properly in the office. Mm-hmm. What else could we include to complete the manual? Any other idea? Nobody else? Okay, nos quedamos con estas entonces. Gracias, Candy, Ramiro, María, and Jacob. Thank you so much for your participation. So now let's continue with this. This is on page 38 of your manual. It has to do with communication at the workplace. We are almost done with this section. So let's see, identify and correct three mistakes in the request below. We have five requests, tenemos cinco requests. Vamos a identificar los errores. Son tres errores los que tenemos que encontrar. Les voy a dar tiempo, unos dos minutos y después lo discutimos. Los errores.
Did you find the three mistakes? Let's see number one. Would you mind moving your car? It's blocking mine. Is that a mistake? El verbo mover. No, está bien. So, yes, Marjorie, correct. Number one is correct. Number two, could you fill this purchase order? You could fill this purchase order? Is that okay? Creo que primero va el cool. Could you feel? Mm-hmm. That is the mistake. Primero iría could para ese request. Tenemos el primer error. Thank you, Kathy. Could you fill this purchase order? Number three, would you send in this invitation to your assistant? Is that okay or is that a mistake? Would you mind? Sería. Uh-huh. It's missing the mind. Thank you so much. Would you mind, le falta el mind, would you mind sending this invitation to your assistant? Mm-hmm. Number four, would you mind ordering something to eat? It's correct. It's correct, yes. Thank you, Jacob, thank you, Marjorie. Could you come in earlier tomorrow? We need to receive our visitors. Could you come? Yes, could you come? Excellent. Now, in the number four, that is to wrap up. Eso es ya para cerrar esta, la sesión number three. So let's see, number four said select the most appropriate answer for the request below. Okay, let's see. We have, would you mind turning the lights on? What is the most appropriate way to answer to this request? Would you mind turning the lights on? Not a problem, or yes, I would. Yes, I could. Are you sure? No problem. No problem. No problem. Ajá, porque recuérdese que si this, would you mind, es como te importaría. Y si usted dice yes, I would, es como sí, sí, me importa. Yeah. So, not a problem is the best response for this one. And number two, could you order something to eat, please? It's okay. Is pizza okay? Mm-hmm. Excellent. Mm-hmm. Could you request Memo Jumbo paper clips, please? Right away. Right away. Number four, would you mind getting 10 copies of these reports? No, I wouldn't, or in a minute? In a minute. In a minute. Mm-hmm. In a minute. Five, excuse me, could you turn the music a bit? Yes, I could, or not a problem? Not a problem. Not a problem. Very good. So then, let's see. In exercise number five, this is on page 38, write a suggestion about the following behaviors. You remember what is behavior? What's the meaning of behavior? Behavior. Comportamiento. Yes, comportamientos. Miren, silencio porque hay varios micrófonos abiertos y hay un perrito ladrando por ahí. No sé específicamente de quién, de dónde viene el ruido. Pero yes, ajá, es behaviors, es comportamiento. Entonces, dice, write a suggestion about the following behaviors. We have number one, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me from his desk. Jimena and Susan take many selfies when they are working. Number four, Pablo posts the sign, not a good time, in his office door so his team doesn't talk to him.
Number five, Graciela always sends her emails with the emoji. Now, remember that when we are making suggestions, ¿con qué dijimos que íbamos a hacer las sugerencias? Remember the auxiliar? ¿Qué auxiliar se usa para hacer sugerencias? Fue el último que vimos. Empieza con S. ¿Perdón? Should. Ajá, should. ¿Y para hacerlo negativo? Should not. Should not or shouldn't. Ajá. Yes, so in this one, vamos a hacer una como presentacioncita para, y como pues sé que hay poquito espacio para escribir, pero al menos una sugerencia para cada situación que se debería hacer, ¿verdad? Puedes decir, Sarah never stops chatting on the phone when we have lunch. Entonces, la sugerencia para que Sarah ya no chatee, ¿qué podría hacer? No podemos decir que ella no chatee. She shouldn't chat. Ese es el problema. ¿Qué sugerimos que hacemos para que ya no suceda eso? You should talk to Sarah and let her know how do you feel about her behavior. Por ejemplo. So, suggestions to solve this problem. And we can do that in groups. So let me stop sharing to create the breakout rooms. Yes. Just trying to... Okay, let's work on that. Hola. Hola compañeros, ¿qué tal María? Hola Candy. Bien. Hola Ani. ¿Tal Henry? Sí, todo bien. José Osvaldo, buenas. Hi, good evening. Good evening, Ana Sánchez. Sí, tenemos dos good Anis. Good evening, compañeros. Sí, Ana 1 y Ana 2. Sí. Ah, no, ¿verdad? Solo está, solo tenemos a Ani Sánchez. Ani Damali no está. No está. Yo la creí verla primero. Ok. Vamos a, si les parece, les comparto la presentación. Me dicen cuando la... ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Yes. Sí. Sí. Ok. Y... Por ejemplo, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. This is the suggestion. Sarah, no, era could you. Acuérdense que las suggestions las vamos a dar con should o con shouldn't. Shouldn't. Y como, o sea, ahí el mal comportamiento, ahí es también usar le falta el teléfono, ¿eh? Le falta el sujeto. Le falta el sujeto. Vaya, lo que dice que ella chatea mucho cuando está en lunch. Entonces, el decir Sara no debe chatear no es una sugerencia. No. No, no use, no. Es una opinión. Use. Es como. The phone. Sí, pero quizás la más no. Ramiro, quizás ¿sí? La sugerencia quizás no sé, sería de que por ejemplo no chatee tanto y como que comparta más con sus compañeros. Ah, okay. O podría ser to you should tell Sarah or you should ask Sarah
you should. Oh, you Sarah. Should talk to Sarah about that. Deberías de hablar con Sarah acerca de eso. Okay. O algo así, la, es como dar una sugerencia, no una opinión. With Sarah to respect chatting in the office. Así estaría correcto, teacher. Ah, no es, no es en, en el office, es en el almuerzo. Ajá, we have ajá. Lunch, ¿verdad? Sí. Ajá. Y al inicio yo puso yo. Y... Sí, perdón. You, por estar corriendo. Ajá. You should talk with Sarah to respect, aquí también. Ajá. Respect chatting. Chanting y es una recomendación, teacher. Disculpe, entonces no, no es la anterior era, por ejemplo, decirle a Sara que no utilice el teléfono. Cuando de coma. Esa sería una orden entonces. O no se podría tomar como una. Como una orden. Pero okay. Lo que pasa es de que pues en el almuerzo no le puede prohibir. Sí. Tiene razón porque él, ella puede utilizar. Uh-huh. Cuando esté comiendo, dice. Chatting on the phone, etcétera. Así, ¿qué les parece? You should talk with Sarah to respect chatting on the phone when eating. Sí. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, yo creo que está un poco más okay. Suave. La número dos dice, my boss don't like to walk to my desk when he... Give. Come over to give. Uh-huh.
So good. Directions. Okay. Se podría acercar y dar indicaciones, ¿verdad? Directions son indicaciones. Otro. Okay, direction. Más. Okay. Aceptar. El siguiente sería lo de texto. Jimena Susan, take me myself, please. Okay. Oops. Podría ser, bueno, dice que este par dice que se toman bastante selfies cuando están en el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que se podría hacer es, no sé, ¿qué más? Restringirles el uso del celular. El detalle es que no eres jefe, ya. Digo, es que aquí como que no es tanto en función de, sí, estamos en función de jefe. Yo diría que solo le pusiéramos restringir el uso del celular. Se debería restringir el uso del celular. O de cámara fotográfica. Alguna otra idea, esa no mucho me convence. Bueno, no sé. ¿Cómo que? Está un poco raro, porque es una prohibición bien cerrada, solo a no ser que fuera su superior. Podrías hacer algo así. O se podría hablar con ellas de que no ocupen. Se estén tomando selfies porque podrían acarrearse una. ¿Qué? Un llamado de atención, pues ahí. Evitarse un llamado de atención, correcto. Yes. Ok. Para ellos, ¿cuál es? To talk him es para él, ¿verdad? Hablar con él o hablar con ellos. Sí. To talk them. Se puede hablar con ellos. Que no hagan eso. Ok, ahí es. Ey, esta está difícil. Podría ser they or their boss should. Set rules. Their boss should set rules to reduce the use of cell phone in the office. ¿En qué? Their boss should
Ah, ok. Sí, 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 no hace falta. So... ¿Hoy? Ajá. ¿Hoy? ¿Send? Set. Set. S-E-T. Ajá. Rules. So... To moderate. So... Moderate. Moderate. The use of cell phone. The use of cell phone. The use of cell phone inside the office. The use of cell phone inside the office. Office inside the office. Oh. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Pablo posted the scene, not a good time, in his office door. So he does not talk to him. ¿No? Entiendo que Pablo es el que ha puesto, no sé, quizás en la puerta de la oficina de él, no, not a good time. Como un letrero, ¿verdad? Sí, un letrero que dice que no es, no es momento, no es un buen momento, como para que no lo molesten. Dios, Dios santo. I need one. Y es por eso que dice que su equipo no habla con él. Ufa, está fuerte. Me representa, ¿eh? Yeah. Sorry. That's not a bad idea. Okay. Esa podría ser. Bueno, aquí igual, ¿verdad? Su jefe. Acerca de qué hablar con él, ¿verdad? ¿Qué más? Ayuda. Póngale, Pablo shouldn't go to work. Más me sonaría mejor de que el jefe tiene que hablar con él acerca de la convivencia entre empleados. ¿Cómo se llama eso, hombre? Se me ha escapado el nombre. ¿Trabajo en equipo? Trabajo en equipo sería... en inglés no sé cómo se escribe eso. ¿Alguien sabe? Teamwork. ¿Trabajar en equipo? Teamwork. Ah, ok. Solo así. Pero no sé.
Okay, no sé. Ahí me corrige, nos corrige el teacher. Más. Graciela always. Always manda muchos emails con emojis. Ideas, jóvenes. Debería de ser más, Graciela debería ser más profesional o más seria. B. Marcela should be more professional. Es more or must, teacher. More. Siempre. M-O-R-E. Okay. More. Sí. More professional when. Sí. Silencio. No sé. Okay. O le ponemos algo más, no sé. No, yo digo que está bien. Okay. Solo que ahí en después de professional. When, perdón, se me comí la. When she do. Pero sería quitar el she, ¿no? Solo when to send a email. Porque ya sabemos que estamos hablando de Graciela. Ok. Se oye redundante. Ahí está. Ok. Ok. Ahí sería when sending an email. When sending. En vez de to, quitar to when y agregar sending. ING. Okay. Mates, como estamos hablando de ella, una tercera persona. Todo bien, pendiente. Pendiente, ya. ¿Ya casa? Sí. Va. Espera, ¿qué más falta? ¿Eso sería, teacher? ¿Faltaría algo más? Ahí solo el uno, no sé a dónde, o si no se okay. Guardó el uno, but that's okay. No le... ¿Cómo usted lo resolvió? O sea, no fuimos a lo. No seguro. Ok. Vale. Entonces, Eric. No para de chat.
¿Alguna idea para estas personas que tienen problemas? Anybody? Dice que siempre pasa chateando, ¿verdad? Ajá, a la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo. Pero sí es hora de almuerzo. Sí, ¿verdad? Puede. Sí. Ay, solo que a veces se considera irrespetuoso estar en la mesa porque obviamente se sientan con los demás compañeros, ¿verdad? Ah, eso. No, pero o sea. Bueno, vamos a ver qué le podemos poner. Podría que no use el celular cuando esté sentados con todos. Detalle que no se lo puede restringir, o sea. Que disminuya, vaya, el uso del celular. Sasha. Que disminuya el uso del celular en la mesa o a la hora de la comida, ¿vale? Ah, okay. Sería Sara should reduce, o sea, reduce. Ah, bueno, no se me ocurre otra cosa, pero reduce. The use. Ah, reduce, sí, correcto. Of cell phone. At lunch time. Es lunch. Está un poco complicada esta. Lunch. Ops, perdón. Lunch. Siempre me pongo letra. Uh-huh. Quiero ver. Tanto complicada. Okay. Lo dejamos así. Creo que ya tenemos pocos segundos. Yo digo que sí. Ya sería más. Lo de Sara sería un poquito más. De ella misma. Ok. Sí. Okay, we're back again. So before we continue, let me check attendance. So remember to turn on your cameras and say present when you hear your names. Ana Elizabeth.
Present. Thank you, Anna. Anita Mali. Present. Thank you. Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni. Present, teacher. Thank you. Eric Josué. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jacob Benjamin. Present, teacher. Thank you, Jacob. Jose Alfredo Hueso. Jose Alfredo. Jose Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodriguez. Juan Pablo Rodriguez. He's not here. Katia Rosicela. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marni Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Silvia Patricia. Present. Thank you. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Okay, we're done with the attendance, so we can continue. Let me share back again. Okay, a volunteer to say, what do you have in number one? Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. What do you have? Ramiro? Si quiere, puedo compartir la imagen, teacher. Okay, that's okay. No me permite compartir, disculpe. Ah, porque yo estoy compartiendo. Okay, ya me salí. Trate ahora. Sí. No sé si lo logran ver en grande, ¿sí? Uh-huh. Number one, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. You should talk with Sarah to respect chatting on the phone when eating. Okay, so the idea, you should talk with Sarah. To respect chatting, que respete chatear en el teléfono. ¿Cuando está comiendo? No. Respecter al respecto. Ah, about o in chatear. Regards. Uh-huh. About, okay. O in regards of. Regards, uh-huh. Okay. Gracias, teacher. Okay. Bueno, aprovechemos que está compartiendo y vemos la temas. Okay, number two, my boss doesn't like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me from his desk. Qué malcriado. La recomendación es, you should say the boss, use the internal phone
when he needs something? Ah, yes, it's a very good idea. It's a nice recommendation. Mm-hmm. Okay. ¿Sigo, teacher? O, yes, o you can continue. Chance? Okay. Number three, hicimos esta recomendación específica, ¿verdad? Porque estas niñas, Jimena y Susana, son muy malcriadas. Se toman selfies cuando están trabajando. Entonces dice, you should talk day to not take selfies in working. Yes. Number four, Pablo post design not a good time in his office door. So his team don't talk to him. Pablo should talk his team for don't interrupt. ¿Se entiende? Yeah, but I think it's like the same or because dice que Pablo ha posteado una señal, ha pegado una señal que dice un póster ahí, que no es un buen momento en su oficina para que no lo molesten. Uh-huh. Y la sugerencia es que Pablo debería de decirle que no lo molesten. Por que favor, no lo interrumpan. Cambiar el rótulo, me imagino que es la idea. Change the to something more polite. Ajá, algo más. Sí. Debería de usar algo más cortés. Yes. Mm-hmm. Okay. Y number five, Graciela always signs her emails with emoji. Mal hecho, ¿verdad? Graciela shall not sign the official emails with emojis. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, y because it's not professional. Uh-huh. Sí. Entonces, para los emails oficiales, no debería de utilizar emojis. Uh-huh. Sure. And then you classify. Y la número 6 hicimos, la hicimos también, ahí solo le pusimos la F de formal, donde creíamos que era formal. Mm-hmm. Okay, I understand. So for you, formal is, yes, hello, Mr. or Miss, or dear friend, my best regard. Yes, you made a good selection. Thank you so much for sharing, Ramiro. I don't know if other group would like to share. ¿Hay algún otro grupo que quisiera compartir lo que trabajaron? Nosotros, teacher. La parte 6 no la hicimos. Está bien. Oh, that's fine. Okay. So, number one, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. Bueno, nosotros pues resolvimos, ¿verdad? Que Sarah should reduce the use of cell phone at lunch time. No sé. ¿Algún compañero que me quiera ayudar con la otra? De los que estuvieron conmigo. ¿A quién? Y la dos dice, my boss does not like to walk to my desk. When he needs something, he shouts at the phone. Desk. Y le pusimos que... He should come over to give directions. La número 3. Jimena and Susan take many selfies when they are working. They both should set rules to moderate. They use a cell phone inside the office. Mm-hmm. So number four, Pablo post the scene.
not a good time in his office door. So his team does not talk to him. Their boss should to tell him about teamwork. Y la siguiente, no sé, la chica. Number five. Graciela okay. Always sends her emails with the emoji. Graciela should be more professional when sending an email. Okay. Okay. Okay, it sounds like a very, very good pieces of advice. Mm-hmm. She should be more professional. I like them very much. I think that they are easy to understand and you did an excellent job. Thank you so much for sharing. ¿Alguien más quisiera compartir? Or we're done with this. Okay, so during the weekend, we checked the platform. Vimos la plataforma durante el fin de semana y todavía pues hay muchos pendientes. So me gustaría saber si tienen algún ejercicio en específico que queramos que revisen o hay alguno que no hayan comprendido. No comment. Yes, teacher, in unit 4. Okay, nos vamos a adelantar un poquito entonces con la unidad 4. Ah, perdón. Sí, en la tarea 17 yo tenía las consultas. Lo que pasa es que no hemos llegado ahí todavía, por eso es, ya me acordé. Estaba esperando que. Sí, ajá. Ok, vamos a ver, porque muchos todavía les faltan ejercicios incluso de la sección 2. Hay unos que solo tienen completa la sección 1. Entonces, está como, quería saber si necesitaban ayuda o hay algún ejercicio de la sección 1, 2, 3 o del midterm exam que les esté dando problemas o que quisieran que lo volvamos a ver. We are good. De la sección 3, ahí vamos a tratar de ir para acá. Estos, ahorita ya con estos ejercicios que acabamos de hacer, terminaríamos la sección 3 y daríamos inicio a la 4, que ya es la última. Entonces, la invitación para que se pongan al día, ¿verdad? Con los ejercicios. ¿Alguien quisiera ayudarnos a resolver la tarea 11? Le doy el control. Y luego vemos la 16, Ramiro, ya que nos metimos a la plataforma. Gracias, teacher. Disculpe, sí, lo que pasa es que ya no me acordaba que no lo había podido hacer porque no habíamos llegado ahí. Disculpe, disculpe. Ok. No, pero sí le puedo explicar el ejercicio, no hay problema. ¿Alguien quisiera ayudarnos con este? Les doy el control. Jacob. Ok. Oh, or Candy. Ah, ok. ¿Con cuál? La 11. ¿Sí? Déjame ver. Permítame que no me sirve el audífono, pero igual, permítame. Voy a tratar. No puedo porque estoy en el teléfono y no me tira el para poder, pero le puedo ir diciendo cuáles si usted quiere. Ok, Candy. Y el siguiente nos va a ayudar Jacob. Okay, el primero es, could you tell me where the Native Bank is placed? Sería, I am sorry, I am not from around here. Ese sería el uno. Mm-hmm. Yes. Number two, would you mind passing me that menu, please? What is the correct form to answer to this request? Sería not at all here you are. Not at all here you are. Okay. Could you lend me $20, please? I simply to borrow a need it at
for free day? This one, I suppose so, but I need it back before Friday. Okay, would you mind sharing your lunch with me? Oh, I love to. If I love to. I'd love to. Mm-hmm. Could you contact the IT department? Sure, right away. Okay, Candy, let's check your answer. Okay, excellent. Thank you so much, Candy. Okay. Now, let's move to the number 12, and I'm going to give the remote control to Jacob. Mm-hmm. So you should smoke in bed. Number one, deberíamos fumar en la cama. Are you sure? Jacob? Okay, you shouldn't smoke in bed. Number two, you cross the street at red traffic light. Mm-hmm. That's a fantastic book. You read it. Yeah, sounds good. You should read it. The doctor told him that he eat less. He's too fat. She should eat less. Uh-huh. Sure. Okay, thank you so much, Jacob. Now, let's see, a volunteer for the next one, the number 13, Marnie. Okay, Marnie, le vamos a dar el control. Vamos a buscar Marnie. Okay, ahí está Marnie. You can continue with the next exercise, the 13. Thank you so much. It says, check whether the step presented below to write an email is a formal or informal. Okay. Polite salutation, formal. Abbreviations, that's informal. Edit and proofread before you send the message. Mm-hmm. It's informal. Add a signature block with appropriate contact information. Uh-huh. Formal. Use all capital letters. Informal. Excellent. Excellent. Thank you so much, Marnie. You did it great. Now we have one more. That's the exercise 14, a volunteer. A volunteer for this one. Ramiro, thank you so much. I'm going to give you the remote control. Mm-hmm. Be late for a formal meeting is bad. Answer a personal call during a business presentation and you are the speaker.
This is bad. Be punctual and set everything up before people arrive at the meeting. Good. Shut while you speak. Good. Shout or, while you speak. Gritar cuando tú hablas. Ah, perdón, es malo. Sí. Okay. Fall asleep during the conference. Bad. Excellent. Excellent job. Thank you so much, Ramiro. And let's Thank see you. If we have one more here. Okay, we have one more, which is the 15. Y con esto se terminan los ejercicios de la sección 3. Volunteer. Thank you so much, Eric. I'm going to give you the remote control. Ahí está, Eric. What's up? What's up? Is formal or informal? Informal. Informal, okay. Best regards. Forma, okay. Okay. Hey. Informal. No. Okay, excellent. Thank you so much. You did it great. Now, Ramiro, what is the exercise that you want to check? Acuérdense que sí se pueden adelantar. Gracias, pero el 17. Sí, preocupa que hay muchos que todavía están atrás con el avance mínimo. ¿Sería el 17, Ramiro? Correcto, sí. Ok, ¿qué le pasó acá? Instruction dice, complete the sentence using the form of be going to plus the verb in bracket. Ajá. O sea, el verbo que esté en el, ¿cómo se llama? Entre los paréntesis, ¿verdad? Ajá. Entonces sería, he... Pero aquí sería tu phoning. No sería tu phoning. No. Ese es el tema que vamos a ver ahorita. Como ve Excelente. La. Excelente. Yeah, sí, la instrucción, gracias. No, la instrucción le dice que tiene que usar la forma, tiene que usar be, going to, más el verbo que está en paréntesis. Entonces, be, cuando el sujeto es he, ¿cuál es la is, forma del verbo be? Okay, is. Okay, vamos a ponerlo, is, luego ponemos going to, y phone. El verbo en paréntesis, phone, he is going to sin, phone. Sin afectar el verbo. El verbo no se afecta, vaya, we, okay. Para we, ¿cuál es la forma del verbo be? We are uh-huh. going, ajá. Uh-huh. To play a new computer game. Ajá. Okay. Y si le damos enviar. Bien sencillo. Uh-huh. Sí, ok. Sí. Están correctos, eso es. Ah, ok. Sí, solo es, tienen que ver el sujeto, qué sujeto es, y de acuerdo a ese sujeto, una forma del verbo be. Pero entonces no hay que escribir toda la... No. Teacher. Solo verbo Perdón. Be. ¿Hola? Ok.
Solo es verbo. Yo escribía toda la, la sentence. Sí, era por eso que. Ajá. Por eso me daba error entonces. Okay. Exacto. Gracias. You're welcome, Eric. Sí, teacher, yo tengo una pregunta. Creo que estoy bien hasta atrás porque dice en la parte 4, pero hay tres preguntas que yo no hay cómo responderlas. No sé si se puede regresar hasta esa parte o ya quedo ahí que no las puedo responder. ¿Qué número de ejercicio es para ir directamente ahí? Solo veo que me dice parte 4. Vaya, cuando necesiten, tienen que, por lo menos, bueno, aquí dice, aquí es de, podríamos decir el número de la tarea para que podamos verla cuál es, cuál tarea es, porque sección 4 es esta, pero no sé qué tarea específicamente es la que quiere que veamos. ¿Cuál es la pregunta? O dice, la pregunta dice instruction. With the information in the breaks, type a correct question. Don't forget to use capital letters and a question mark at the end. Es donde está donde dice what this machine do, pero mis respuestas ahí no sé cuáles eran, la verdad. Tarea 15, ¿qué tarea sería entonces? No puede ver el número de tarea ahí. Creo que es como la tercera, porque a mí me dio más, a mí me salieron como tres que no, por más que las cambié de todas las maneras, no me las agarro. Lo mismo me pasó a mí también, yo las puse de varias formas y no las pude contestar. Por más que, nunca me las, o sería que yo tenía que limpiar todo el, quizás, Así es. Vaya, entonces, cuando sea esa, siempre esa. Fíjense qué número de tarea es para poderla. ¿Cuál es? ¿Esta, por ejemplo? Sí. Esa le salía mala. Ajá. Sí. Vaya, y le voy a poner en el chat las respuestas para que las copien. Eso, así lo tienen que copiar y pegar ahí. O lo dejan en un post-it. Esta es la 1. Luego la 2 es esta. Número 3. Ya le tomé foto. Ah, buena idea. Solo que como a veces no salen completas. Mira, la foto. Entonces, si quiere ahorita que ya les copié la última, puede abrir el chat y tomarle foto al chat. Ahí están completas. ¿Hay algo otro ejercicio que les esté dando inconveniente para que lo revisemos? El que sigue tiene también dos ítems de escribir. Creo que es la parte última. Este es el que acabamos de hacer. No, el siguiente. Estos son de seleccionar. No, hay unos que tienen que las últimas dos son de escribir. Vaya, estos son de la sección 2, el único que era de escribir era ese. Mire, tarea 6, seleccionar. Tarea 7 es el que le acabo de copiar. Tarea 8, selección. Tarea 9, selección. Tarea 10, selección. Ya en la sección 2 no hay ninguno que sea de escribir. Será en otra sección. Es que donde venía, donde estaba liderazgo y liderazgo. Que eran más valores, los valores. Lealtad, algo así, loyalty. Yo creo que se refieren a uno que es híbrido, que tiene dos de completar y dos es multiselección. ¿Pero será en la sección 3 entonces? Busca. En la selección 3 era. Vaya, ahorita lo vamos a buscar. Vaya, la tarea 11. Al final. Selección. No. No. Tarea 12. Selección, no hay de escribir aquí. Tarea 13. Todos son de selección. Tarea 14. Todos son de selección. A ver, ¿qué acabamos de estar haciendo? Tarea 15, sí. Entonces, tiene que ser antes.
Del 2 quizás. Del 2 ya los acabamos de revisar todos. Estos son todos los del 3. ¿Habrá sido del midterm? Porque en la sección 1 creo que no estaban los valores, pero bueno, revisemos la sección 1. Company Identity, creo que ahí están los valores entonces, por el tema de la unidad. Vaya, tarea 1. Todos son de multiple choice. En la 2, todos son multiple choice. 3, todos son multiple choice. 4. Los 4 eran de escribirlos todos. ¿Será esta, María? No, esa al final la pude contar, la pude responder. Es hay uno que tiene solo 2. Pues es el midterm exam, porque ya revisamos todos los ejercicios de las 3 secciones pues sí, y no lo encontramos. Pues sí, ese debe de ser. Vaya, me voy a ir al midterm exam entonces. Está después de la sección 3. Vamos a ver. Dejemos que cargue. Ok. Sección 4 me tiro. Ay, Dios, me está escondiendo el midterm. Tengámosle paciencia. Sección 3, tarea 15. ¿Por qué no me muestra el midterm? No, miren, me tira de un solo a la... Creo que se va a progreso. A progreso. A progreso, arriba. Arriba, ahí, ajá. Y luego hacia abajo. Ahí, por ahí, hacia abajo. Ahí está, midterm. Midterm, antes de la sección 3. Ahí está, midterm. Ahí, esa. Ahí. Good to know. Thank you so much. Muchas gracias por el tip. Va, esta se parece al que, ok, quizás es este, María, pero estas son las mismas que acabamos de copiar. Sí, sí. What sí. Does this machine do? What does she meet on Saturdays? And how many people? Ok, se la voy a copiar igual, María. Gracias. En el chat para que ahí con las palabras se puede guiar. Y la número 3. Vaya. ¿Será que era esa, María? Yo espero que sí. Espero que sí. Bueno. Si no, ahí le voy a escribir. Vaya, este todo es. Bueno. Ese era. Ese, entonces, ese la 4 es leadership. Y el 5 es loyalty. Ese que no me. Y que era como híbrido. Ok. Vaya, ya le tomo un fotito. Ya. Okay. Gracias. Muy bien. Entonces, igual, recuérdense que cualquier cosa que les dé problema, lo pueden, pueden escribir al chat y cualquiera les podemos ayudar. La cosa es que no se atrasen. Porque yo en la 17 traté de hacerlo y siempre me da un error, no sé, lo escribo bien y no sé por qué siempre da error. Ahorita. Sí. A mí lo que me pasó en esas anteriores fue que tuve que borrar todo y como limpiarlo, actualizarlo y después volví y ahí sí me aceptó. Eso pasa a veces, Ramiro. Bórrelo todo, dele refrescar a la página y lo vuelve a hacer. Ok, gracias, Ticha. Y otra cosa que pueden hacer y no tengan pena, manden foto de cuál es el error, porque a veces así uno dice... Ahí le falta un punto, ahí cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es más fácil ayudarles así. Gracias. Ok. Bueno, en la sección número 4 es about, we're going to be talking about travel plans. Who wants to read the contents for unit 4? A volunteer to read what do we have for contents in unit 4?
No volunteers to read this slide? Me, teacher. Okay, thank you, Jacob. And so, this is travel plans. Request information about travel service and accommodations related to a business trip. Make a hotel reservation and request relate service. Ask for and provide simple instruction to get the location of a place in a dialogue. In reading, request and provide instruction about the means of transportation to get to a place. Okay, excellent. Thank you so much for reading, Jacob. Is there any question about this part? ¿Tenemos preguntas acerca de esta parte? Yes, teacher. To get the location is instrucciones simples para to get the location. Para obtener la ubicación. Ubicación de un lugar en un diálogo o escrito, dice. Okay. Gracias. Okay. Now, vocabulary. To describe accommodation and amenities. Example, shuttle, service, single room, wake up call, Wi-Fi internet, business center, fridge in the room, etc. Preposition of location, for example, across from, next to, around the corner, on the right, on the left, down the street, etc. Questions about the vocabulary that we are going to be using? No questions? No question. Okay. No question. So we have this conversation here, and as you know, we don't have audio for this one, so you can repeat at home. And we can do it with microphones off. And then you tell me if you have any question about your vocabulary or pronunciation. This is like a phone conversation, as you can see here. She's talking on the phone or I don't know who's the service clerk here. We have the agent and Rosa. So Rosa is calling somewhere and this is the agent. And he replies to the call. Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Yes, please.
Any question? No, teacher. No, teacher. Okay, volunteer to role play the conversation. Me, teacher. Okay, we have Jacob. Volunteer to role play with Jacob. With me. Okay, Juan Pablo, thank you so much. Okay, I am agent. Okay, I am agent travel. Okay. You are Rosa. Rosita. Okay. So, my travel agency, who can I help you? Good morning. My travel. Okay. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Fuentes. Thank you, Mr. Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking room, please. Are you going to need the shuttle service? Y termino. Okay. De lo último que te pregunta si necesitas servicio para irte a recoger. O de traslado, creo que sería. You say, yes, please. Yes, please. Sí sería. Okay, yes, please. Okay. Thank you, Jacob. Okay, excellent. Okay. It's just one thing, it's agency. Agency and shuttle. Agency, shuttle. Shuttle. Mm-hmm. Shuttle. Yeah, shuttle. Shuttle. Do we have two more volunteers? Ramiro, and who would like to practice with Ramiro? Maria, thank you. Okay, I am agent. Okay. Marks Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Fuentes. Thank you, Ms. Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No, smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Gracias, Maria. Excellent. Okay. Excellent job. Thank you so much for participating. Do we have two more before we continue? Do we have two more volunteers? Sandra, and who wants to practice with Sandra? A volunteer to role play with Sandra? Marnie, thank you so much. Okay, yo inicio. Okay. Mars Travel Agency, how can I help me? I help you? Good morning. I need a reservation for a single room.
I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shore service? Okay, thank you. Okay, very well done. Thank you so much. Just a couple of words. Agency. 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 Uh-huh. And shuttle. It's shuttle. Como con a shuttle. Shuttle service. Uh-huh. Okay, shuttle service. Okay. Thank you so much for practicing. Now, let's see about this conversation. Let's say the sentences are true or false. Rosa needs a double room. Rosa is going to stay for 3 days. Rosa is going to stay in a smoking room. And Rosa is going to rent a car at the airport. What do you remember? Does Rosa need a single room, a double room, or a single room? Or Rosa was single. She's single. Oh, a single room. So this one is? Single room. False. False. Okay, false. You write F here. Rosa is going to stay for 3 days. It is true. Yeah, you write through here. Number three, Rosa is going to stay in a smoking room. False. Yeah, it's false. Now, Rosa is going to rent a car at the airport. False. Uh-huh. Excellent job. You have a very good memory. All right. We have this other, this is vocabulary. En el vocabulario tenemos la palabra accommodation. It's a place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other services. Amenities is a plural word, is son las features o las características que de un hotel que están disponibles para los huéspedes y que ellos puedan usar. Por ejemplo, gimnasio, piscina, un minibar, un jacuzzi, esas son las amenities. Lo que está disponible en el hotel para que los huéspedes puedan utilizar. Ahora, tenemos otra conversación. Esta es parte de acá les puse los, para que vean que esto está en su material, en la página 38 de su material que descargaron. Y yo solo descargué el PDF y les descargué el audio. Se los mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, el día de ahora recibieron de mi parte la presentación del PowerPoint y también les mandé un PDF. El PDF contiene el script de la conversación y también les mandé el audio para que ustedes puedan escuchar el audio y luego practicar en grupos la conversación. Ahí tienen el PDF. Déjenme ver si se los puedo mostrar cómo es este PDF. ¿Ok? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Hoy sí. Okay, it is a hotel booking. Entonces, ahí tienen el audio también. Se los mandé al grupo de WhatsApp. También lo pueden descargar. Tienen el PDF. Entonces, esa conversación la van a practicar en grupos. Ahí pueden escuchar y practicar. Déjenme hacer los grupos nuevamente. Tal vez un poquito más pequeños. Okay. Creo que así está bien. Y ahí pueden, como ustedes gusten, si quieren solo leer el PDF, si lo quieren compartir, para compartir el audio de la computadora, también lo pueden hacer, así como hacen con los videos, ¿ok? Vamos a ir a los rooms.
Ok, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué les pareció? Sí. Ajá. Casi lo terminamos, sí. Yo no pude compartir el audio como lo hacía. Tiene bastante vocabulario nuevo. Ah, ok. Me alegra que hayan encontrado vocabulario. Bueno, mañana lo vamos a practicar y vamos a discutir el vocabulario porque ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Con respecto a la asistencia, Juan Pablo se unió un poquito tarde, ¿verdad? Sí. No estaba en el primero, pero ya lo escucho por acá. Dice que me uní a las 8:05, fue lo que cuando pasó asistencia, creo que me había levantado un ratito. Ok, bueno, ya lo anoté por aquí, sí, y Wilfredo también. Gracias. Ok, no problem. Veamos, y ahora le tocaría uno a uno a Marnie, si se puede quedar un ratito después de la sesión. Y los demás, pues gracias por tu asistencia. Mañana continuamos con el tema y vamos a ver el vocabulario nuevo que encontraron. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Hola, Marnie. Hello. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo va? Yo digo que bien. Pues sí, mire, ahí la escucho que le da sugerencia a los compañeros, participa, ha mejorado un montón, la verdad. Pero quisiera saber si tiene dudas con algún tema en específico o algo que sienta que necesitamos practicar más. Bueno, estaba con lo mismo de Ramiro, de hecho voy en la tarea 17 ya, y me detuve porque, o sea, me confundió como la indicación. Uh-huh. Yo dije, no, quizás ahora vemos ese tema y lo practicamos, ¿verdad? Pero ya Ramiro hizo la pregunta y ya entendí cómo se hace la tarea. Ah, ok, excelente. Vaya que me alegro que le haya servido. Sí. Casi siempre Ramiro pregunta por todos. Vale, es cierto. Y es que justamente lo que uno tiene pensado, Ramiro lo pregunta. Sí, no lo duda el en pedir el micrófono, uh-huh. Pero qué bueno. Entonces, bueno, sí es el tema que pues íbamos a empezar ahora, pero pues ya más o menos les dije, la estructura siempre va a llevar el verbo to be, luego la frase going to y el verbo sin modificarlo. Y esa era la indicación, ponerle nada más el verbo be con going to y el verbo sin modificar. Así que ya con eso espero que puedan seguir adelante y pues igual, como les digo, ¿verdad? Si se pueden adelantar, terminar la sección 4 y hacer el examen final, pues excelente, así ya quedan libres de todo eso. De la última semana ya no queremos. Ay, sí, ya está todo y todavía nos queda lunes. Sí, pero ya casi. Sí, básicamente 5 días, pero después van a descansar un montón, que espero que no se les haga hábito y que sigan el otro año. Sí, no, la verdad que es bien importante, pues, porque todos los días se aprende algo nuevo, pues, aunque sea una palabrita, pero uno la va agregando ahí al conocimiento. Sí, y ahí, pues, se junta todo, ¿verdad? Que ya el año está terminando, ya estamos cansados, ya quieren descansar, pero, pues, agradecerles, ¿verdad? Porque siempre están ahí, aunque sea cansaditos, haciendo el ánimo. Y, pues, la asistencia, pues, estuvo casi perfecta ahora. Creo que nada más uno faltó. Y, pues, animarlos a que sigan así, ¿verdad? Y siempre participando, preguntando cualquier duda.
Igual si algún tema de, del pasado que quisiera que repasemos para la otra semana que tenemos el repaso final. No sé si tiene algo en mente, Marne. Ahora en lo de las partecitas del libro es, salió lo de... estaba lo de... Ay, no me acuerdo. Pero hubo una actividad que hicimos ahora de que teníamos que completar o si estaba correcto o no. Correcto o no. Ah, de los auxiliares, de como los requests. Con would eso. You mind y could you y eso. Eso. Eso sí me confundió un poco ahora. Ah, vamos a ver. Pero ese es nada más que cuando usamos could, para pedir algo es could you y el verbo normal, vea. Por ejemplo, si yo le pidiera que abra la ventana, could you open the window, please, al final, could you open the window, please. Y si eso es como decir podrías. Ok, cuando pidamos algo con could, es como pedir podrías. Podrías hacer tal cosa y el verbo va normal. Y entonces, si el verbo iba alterado, entonces era error. ¿Verdad? Entonces, si usted dice, ¿podrías mandarme un correo? ¿Cómo lo diría usando could? ¿Podrías mandarme un correo? Sería could. You y el verbo send me an email. Ajá. Could you send me an email? Ahora, si yo quiero pedir algo usando el te importaría, entonces la frase tiene que ser would you mind y el verbo o la acción tiene que ir con ing. Would you mind is podría. Como decir, te importaría. Ah, te importaría. Ajá, would you mind, te importaría. Y el verbo tiene que ir con ing. Por ejemplo, si yo le pido, o yo le pregunto, ¿te importaría abrir la ventana? ¿Cómo iría el verbo? Would you mind opening? Opening, ajá. Opening. The window. The windows. Uh-huh. Y a esos nunca se responde sí. Y nunca se responde yes, I would. Porque entonces es como que sí me importa, sí me estás molestando, ¿verdad? Entonces ese es otro error de los que vimos ahí. Que no, esto es la estructura. Como le repito, si va a usar could, el verbo va, no se altera. Could you open the door? Y para responder, sure, not a problem. Está bien, no hay problema. Y si es que no, hay que disculparse primero. Sorry, I'm busy, lo que sea. Ahora, si va a preguntar, ¿te importaría cerrar la puerta? Would you mind closing the door? Uh-huh. Si va a pedir algo usando would you mind, esa es la estructura. Tiene que ir todo. Would you mind y el verbo con ing. Would you mind opening the door? Y la respuesta nunca debe de ser sí, porque entonces le estoy dando a entender que sí me molesta o que me está sacando de mí. Ajá, entonces es como que sure, not a problem, de inmediato, right away, immediately, y si no puede, pues se disculpa. I'm sorry, but I am busy, o lo que sea. Eso es básicamente. Okay. No sé si le ayudé. Sí. Bueno. Sí, igual, Marni, si cualquier duda, díganlo, escríbanlo, pero no se quede con la duda. Y todavía tenemos tiempo. El tema del Be Going To es bien cortito, así que nos va a quedar tiempo para repasar. Así que si hay algún otro tema que quiera repasar, no duden en hacérmelo saber. Ok, está bien. Ok, Marni, ¿quisiera agregar algo antes de que terminemos la meeting o ese era todo con respecto a los temas? Solamente eso. Ok, Marni, le agradezco mucho que se haya quedado
y no la desvelo más. Igual, sí, gracias por jugarse y su tiempo. You're welcome. Have a good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, Marley. Bye.